La Fiscalía de Cuautla tiene hasta hoy como plazo para presentar a la mujer responsable de este accidente. Como le informé apenas ayer, embistió a 5 niños y 2 papás de un desfile navideño en presunto estado de ebriedad. No era Santa Claus, no eran los renos, era una borrachita. Autoridades confirmaron que la mujer está detenida y hospitalizada a 30 kilómetros de Cuautla para evitar, pues, un linchamiento. Tiene custodia en el hospital y una vez que se venzan, o antes de que se venzan las 48 horas, tendremos que poner nosotros la decisión de si la ponemos a disposición de un juez o qué es lo que resolvemos según la responsabilidad que consideremos que tiene. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.